Mucha atención, chicos y chicas, y montaos conmigo en esta terrorífica montaña rusa. Mucho más que una montaña rusa, es un parque de atracciones, es un videojuego que nos va a hacer temblar. Funcom ha anunciado The Park, un nuevo videojuego de terror para un jugador que se va a ambientar en un parque de atracciones que oculta un oscuro y siniestro secreto. El lanzamiento del título va a tener lugar en exclusiva para PC. Podremos hacernos con él a partir del próximo mes de octubre. La historia de The Park nos llevará a encarnar a una madre que ha perdido a su hijo durante el día en un parque de atracciones y decide quedarse allí incluso cuando oscurece y el parque cierra para seguir buscando a su hijo. Momento en el que comienza esta gran aventura. Para celebrar este anuncio, la compañía ha distribuido este que estamos viendo, su primer tráiler. No se ve nada más que una montaña rusa, pero mucha atención porque podemos hacernos a una idea de cuál va a ser la ambientación, de cuál va a ser esa atmósfera, ese sonido, esa música y esos personajes con esas voces que escuchamos. Sin duda alguna, seguro que The Park se convierte en uno de los títulos más sonados en los próximos meses. Callum? Where are you, Callum? Don't leave me here, Callum.